Bueno, como podemos ver, es una muy bonita opción para poder venir aquí un fin de semana, aquí con los amigos, con la familia. Y en este caso, que ha sido una visita también bastante especial, porque el lago de Coatepec está color turquesa. Así que espero estén disfrutando de estas tomas. Su propia cámara normal, en actividad. Hasta cierto tiempo del año, no se sabe cuándo, entra en actividad, expulsa ceniza en el fondo, y eso ya lo analizamos con la Universidad de Búfalo. Tiene pirita, tiene azufre y tiene obsidiana, que es vidrio volcánico. Sí. Entonces todo eso se deposita en el fondo del lago. Entonces cuando hay sol o hay luz y entra en contacto con de agua, o lo que ve es un efecto de refracción. ¿No es dañino estarse bañando o algo así? No, lo único que, digamos, la visibilidad es mínima. Ya no es como cuando uno está turquesa,
todos esos sedimentos que andan ahí, las partículas que andan suspendidas en el agua aumentan. Entonces ya no es lo mismo. Incluso la gente que anda pescando se limita a las partes más a la orilla, pues sí. Ya no puede estorquelear y arruinar igual. El video de este día, señores, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos hemos venido aquí al lago de Coatepeque, y si es primera vez que ves nuestros videos, te invito a que te suscribas al canal. O sea, no cuesta nada, es totalmente gratis. Así que nos vemos en una próxima aventura.